moi pronto poderase ver en Augas do Miño a práctica profesional do SUP, unha nova modalidade do piragüismo pola que está a apostar a Deputación. Esta iniciativa, que é pioneira, incluso adiantándose á propia Federación Española de Piragüismo, pois trata de dar unha nova oportunidade vinculada co piragüismo aquí na provincia de Lugo. A institución provincial acolleu un curso organizado pola Federación Galega de Piragüismo e o Club Cidade de Lugo para formar a 11 monitores e pôr en marcha esta disciplina este mesmo verán. Queremos ampliar a nosa oferta, a nosa idea que seguramente a partir de mediados de verán se pode facer SUP aquí en Lugo. Coque Araújo, un referente en Galicia do stand-up paddle e formador de xuíces e directores de competición, foi o encargado de impartir o curso que incluiu unha sesión práctica na Escola Provincial de Piragüismo. Esta modalidade deportiva acuática que se practica de pé está a ter unha gran proxección a nivel competitivo. Por el crecimiento que está teniendo, que la verdad es que a nivel mundial la progresión y crecimiento que tiene es muy, muy grande, todo apunta que creemos que va a ser una disciplina olímpica. Unha mira competitiva na que o Club Cidade de Lugo quere entrar e as augas tranquilas do Miño compren as mellores características para practicalo. Temos condiciones maravillosas para isto. A lo mejor para parte de Calla de Mar no, pero sí, en aguas tranquilas a velocidad sí. Una velocidad que deberán coller estos monitores profesionales de aquí a verán para comenzar a formar a los futuros padexistas en la provincia en esta nueva disciplina y hacer do piragüismo lucense un deporte más competitivo.